A principios de siglo, una gran ola de inmigrantes europeos llega a los Estados Unidos. Esta masa de trabajadores que no conoce el idioma, que tiene pocos recursos económicos, encuentra en el naciente espectáculo cinematográfico su entretenimiento favorito. Algunos de estos inmigrantes de origen judío, provenientes de la zona de Europa Central, ya se había dedicado con éxito a la exhibición de películas. Pero su gran demanda los convence de que el negocio más lucrativo está en la producción cinematográfica. Este grupo, conocido como Los Independientes, desarrolló nuevas ideas para captar la preferencia del público y sentar las estructuras fundamentales de la gran industria del cine norteamericano. Entre estos pioneros sobresalió la capacidad organizativa de Adolf Zukor. Zukor fundó la Paramount, que significa superior. Su eslogan era, películas selectas para un público selecto. Y organizó su producción teniendo en cuenta el presupuesto y sobre todo la categoría de los actores. Filmes A, con los mejores actores del teatro. Filmes B, con los mejores del cine, y filme C con el resto. Adolf Zukor había creado y estimulado el Star System o sistema de estrellas. Claro, las estrellas hay que buscarlas, contratarlas, si no aparecen, inventarlas. Y se creaban leyendas, se fabricaban personalidades. Por ejemplo, el misterio y el exotismo oriental habían servido para convertir a una muchachita de Cincinnati llamada Teodosia Goodman en Teda Vara, la primera Vamp, la primera mujer fatal del cine. Así, al finalizar la Primera Guerra Mundial, Hollywood en su pleno apogeo busca en Europa nuevos temperamentos para su galería de estrellas. Rodolfo Valentino, inmigrante de origen italiano, fue el príncipe soñado para el gran público femenino. Interpretando con frecuencia personajes exóticos, inició una tradición y un estilo erótico que Hollywood ya no abandonaría e incluso continuaría después de su muerte, el mito del apasionado amante latino o Latin Lover. Como miembro de la compañía inglesa de pantomima de Fred Karno, llega a Estados Unidos un inmigrante singular, Charles Spencer Chaplin. Este actor y mimo excepcional fue descubierto y contratado por Max Sennett. Y es en el año 1914 que inicia su extraordinaria y genial carrera cinematográfica. El inicio es vertiginoso, al ritmo mismo de las comedias de la época. Cada semana se filma una comedia de un rollo. Pero en este vértigo productivo la personalidad de Chaplin choca con las rutinas y el esquematismo brillante pero mecánico de las comedias de escena. En esta búsqueda creadora, Chaplin encuentra su atuendo de vagabundo. El tipo que lo hará célebre y le permitirá proyectar su personalidad de héroe cómico.
tres años, 67 películas y su gran genio permitieron a Chaplin hacer universal la popularidad de su vagabundo. Con Chaplin, lo cómico evolucionó hacia formas más complejas y ricas en contenido humano. Comicidad y afectividad resumen la lucha dramática de este poético hombrecito contra una sociedad hostil. A pesar de que luego de la Primera Guerra Mundial Hollywood había logrado el predominio del mercado cinematográfico internacional, las películas europeas seguían obteniendo altos resultados artísticos. Para beneficiarse de esta experiencia y también anular cualquier tipo de competencia, Hollywood realiza lo que quizás pueda calificarse como el primer gran robo de talento de este siglo. Organiza la emigración de los profesionales de cine europeo. Técnicos, actores, directores. Algunos directores de estos que llegaron a Hollywood trajeron a sus estrellas. Los primeros fueron los suecos. Dos directores importantes, Maurice Stiller y Victor Sjöström. Incapaz de adaptarse a los requerimientos del sistema de producción de Hollywood, Maurice Stiller fracasa en la industria norteamericana y abandona los Estados Unidos, dejando allí a una joven actriz descubierta por él, Greta Garbo. El misterio y la magia de su belleza formaron la leyenda de la Garbo. Pero más allá de esta leyenda, la Garbo era una actriz excepcional, muy fotogénica y sobre todo dotada de un temperamento dramático que sustentó uno de los grandes mitos de la historia del cine, Greta, la divina. Victor Sjöström, el otro director sueco, ya había realizado dos películas tan importantes como Los Proscritos y La Carreta Fantasma. Sin embargo, tuvo un comienzo difícil en Hollywood. Y es en 1928 que realiza El Viento, su mejor filme americano. El viento se desarrolla en un ambiente auténticamente norteamericano, el lejano oeste, sin que por ello se pierdan las constantes de la obra de Sjöström. La naturaleza vuelve a aparecer como un símbolo, como la representación de fuerzas fatales de las que el hombre no puede escapar. En esta película, el viento adquiere categoría de personaje, con su presencia permanente y amenazadora. Personaje que ayuda al aumento de la tensión dramática y al desarrollo de la tragedia de los protagonistas. Esta dimensión simbólica es novedosa para el cine hollywoodense. Con su estilo y su poética, Sjöström trasciende las formas narrativas convencionales de esta cinematografía.
Durante la década del 20, el cine alemán desarrolló y consolidó el expresionismo cinematográfico. Los aportes expresivos de este movimiento a la estética del cine, su fotografía, ambientaciones, calidad de actuación, guiones, etc., atrajeron el interés de los productores hollywoodenses. Así llegan a los Estados Unidos famosos actores como Conrad Veidt, Emil Janning, Pola Negri, guionistas como Carl Mayer y, sobre todo, directores como Paul Leni, Friedrich Murnau y Ernst Lubitsch. Ernst Lubitsch poseía un estilo que se adaptaba a las exigencias industriales de Hollywood. Desde el punto de vista temático, ya desde su etapa alemana, había realizado películas históricas que planteaban problemas de tipo político resueltos en las alcobas, como es el caso de Madame du Barry, que presenta la Revolución Francesa como un conflicto entre los sexos. Ahora en su etapa americana, este estilo cortesano iba a satisfacer todas las aspiraciones comerciales de Hollywood, que identificó el estilo de sus películas como el toque Lubitsch. La compañía Universal había contratado a Lubitsch, mientras que el empresario cinematográfico William Fox consiguió atraer a Hollywood a uno de los grandes maestros del cine alemán, Friedrich Murnau. Murnau hizo con su obra grandes aportes al expresionismo alemán, de una manera sostenida, de una manera sólida, desde Nosferatu hasta El Último. Y ahora recibía el apoyo financiero de la compañía Fox para realizar su filme Amanecer. En este filme, un joven campesino está dispuesto a matar a su esposa para poseer a una mujer llegada de la ciudad. En la primera parte de Amanecer, las nieblas bajas con las luces y las sombras recuerdan las películas anteriores de Murnau y demuestran un manejo muy profesional de los recursos expresionistas. En la segunda parte, los inmensos decorados de la ciudad aportan al filme con sus detalles, su ritmo y sus personajes, un sentido completamente americano. Con esta película, sin duda, se logra una síntesis del realismo americano con lo mejor del expresionismo alemán. La trayectoria artística de Erich von Stroheim es una de las más apasionantes y dramáticas de la historia del cine mudo. Nacido en Austria, emigrado económico a los Estados Unidos, después de desempeñar múltiples oficios, se inicia en Hollywood, primero como extra, luego como asesor militar, hasta que comienza a destacarse como actor. Su porte militar, sus rasgos físicos y la dureza de su expresión encasillaron a Stroheim como el clásico oficial prusiano, el villano cruel y malvado que pronto fue reconocido con el eslogan "El hombre que a usted le gusta odiar". Pero a pesar de este tipo siniestro que había creado, Stroheim, que era un artista, un hombre sensible, quería dirigir. Y Carl Laemmle, el presidente de los estudios de la Universal, le permite dirigir un film titulado Blind Husband, Esposo Ciego, que en muy corto tiempo obtiene excelentes recaudaciones. Con este éxito se le da carta blanca a Stroheim
para que dirija en el año 1921 Esposas Frívolas. Esposa Frívola es una exposición realista y crítica de la degradación moral de la aristocracia europea. En esta película se revela el preciosismo y la meticulosidad de Strojin, que incluso reconstruyó con todos sus detalles el casino de Monte Carlo. Aquí, Strojin encarna nuevamente el papel de oficial cínico, repulsivo y conquistador impenitente, característico de su arquetipo de personaje. Realizador exigente y muy puntilloso con los detalles, Strojin comenzó a crearse una reputación de extravagante y despilfarrador que chocaba con el sentido comercial e industrial de sus productores. A pesar de ello, en el año 1923 realiza el filme Avaricia, adaptación cinematográfica de una novela naturalista norteamericana titulada MacTig. Avaricia es un estudio de la degradación humana que permitió a Strojin desatar su naturalismo y reafirmar su obsesión por el detalle verdadero. Desde el punto de vista expresivo, realizó una puesta en escena utilizando la profundidad de campo y filmando también en locaciones reales. Al desarrollar paso a paso la intriga de la novela y presentar la evolución psicológica de los personajes, Strojin emplea por primera vez en la narrativa cinematográfica americana recursos de la novelística. Pero este intento artístico se frustró ante la negativa de los productores a exhibir la versión completa de 8 horas editada por Strojin. Cortada una y otra vez, la versión comercial jamás fue aceptada por Strojin. Sin embargo, a pesar de su mutilación, Avaricia todavía revela el extraordinario talento de este creador. A pesar de lo implacable de este sistema de producción que subordina a los intereses mercantiles la creación artística, siguiendo las pautas trazadas por aquellos inmigrantes europeos que fundaron Hollywood, esta industria tampoco pudo prescindir de la experimentación cinematográfica. Experimentación que fue el resultado de esos otros creadores europeos que llegaron a la meca del cine realizando los aportes más significativos de esta etapa del cine americano.